¿Cómo están, amigos de Tepeaca Noticias? Un gusto saludarlos la noche de este 15 de febrero, ya prácticamente media quincena de este segundo mes del año. Información importante de lo que ha pasado en los últimos días en Tepeaca. Esta noche les vamos a platicar un poco de lo que pasó, de ese gran homenaje que le rindieron al expresidente municipal José Centeno Reyes. También le vamos a hablar un poco de lo que ha pasado en pues esta nuevamente fuga que se dio de combustible y la crema controlada en San Mateo Parra. Vamos a platicar un poquito también de lo que pasó en el día de San Valentín y también vamos a hablar un poquito más de las situaciones que se vienen dando en relación a las actividades que se vienen realizando en el municipio por parte del ayuntamiento. Pero bueno, vamos por partes, amigos de Tepeaca Noticias, y una de las cosas que se dieron ayer viernes, día de San Valentín, fue que pues el municipio de Tepeaca ya puso en manos de la Escuela de Restauración Manuel Castillo Negrete lo que es la cédula real. Esta es una noticia, quizás a muchas personas resulte irrelevante el que se arregle o no se arregle la cédula real. Pero créame que es una noticia relevante porque a final de cuentas la cédula real, que en su momento ya ha recibido un tratamiento, pues es prácticamente el documento más importante con que cuenta el municipio. Este documento que entregó el rey Felipe II es un escudo de armas que de alguna manera le da el carácter de ciudad a Tepeaca, y créame, esto no es poca cosa. A prácticamente meses de celebrar los 500 años de la fundación del municipio, el segundo acontecimiento más importante después de la fundación para Tepeaca viene siendo precisamente el otorgamiento de la cédula real. Pues bien, ayer autoridades de la comuna, que encabeza el edil Sergio Salomón, a través de la encargada de los festejos culturales de los 500 años, como lo es Anel Nochebuena, pues bien, ayer hicieron entrega a investigadores, restauradores de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, que es el máximo órgano de restauración del país. Pues bien, ya les entregaron ayer lo que es la cédula real de Tepeaca. Esta cédula va a permanecer en esta escuela de restauración con el propósito de que los investigadores y los restauradores, pues de alguna manera certifiquen su autenticidad y también la escaneen. De acuerdo a lo que platicábamos hace algunos días con el presidente Sergio Salomón, nos decía que lamentablemente, usted recordará que en su momento el alcalde Isauro Rendón Vargas le dio una restauración a esta cédula. Lamentablemente, en los ayuntamientos, en los años posteriores a esa restauración, pues no se le dio el cuidado que merece, no se le cuidó a la cédula como debería de estar, y esto, pues lamentablemente, motivó que se deteriorara algunas partes. Por esa situación, prácticamente ya no se sacaba absolutamente para nada, y también fue una de las causas por la cual en la pasada celebración del 499 aniversario de Tepeaca, pues no se le otorgara a muchos tepeaquenses esta copia del cédula real. Pues bien, este día, como les digo, más bien dicho, ayer ya se hizo entrega a los restauradores de la escuela Manuel del Castillo Negrete esta cédula real, que pues van a restaurarla, valga la expresión, y van a darle un tratamiento para que de alguna manera este documento ya no se siga deteriorando. Y también, pues esperemos, ¿por qué no? Esperar que también en su momento pues se pueda encontrar algunos datos más que digan parte de esa procedencia de esta cédula real. Como les decía a todos ustedes, este original fue otorgado por el rey Felipe II con la finalidad de otorgarle a Tepeaca un escudo de armas. Y en ello también va implícito lo que es la categoría de ciudad que llevó nuestro municipio y que este documento lo avala, a pesar de que mucha gente considere a Tepeaca un pueblo grande y que cómo es posible que digan que es una ciudad. Pues sí, este documento, aunque a muchos no lo consideran así, es el documento que le da a Tepeaca de Negrete, antes la Segura de la Frontera, esta categoría de ciudad. Ciudad Tepeaca es una ciudad por decreto del entonces mandatario Felipe II. Cabe recordarles, amigos de Tepeaca Noticias, que en agosto precisamente del año pasado, pues investigadores, catedráticos, restauradores de esta escuela
de restauración Manuel del Castillo Negrete, pues vinieron a Tepeaca y ellos visitaron parte de nuestro acervo cultural, de nuestros edificios históricos, el rollo, el convento, la exrectoría del diezmo y por supuesto la cédula real, y pues de alguna manera ya se dieron cuenta de esta situación. Ha pasado prácticamente pues 4 meses, 5 meses de aquella visita y ya finalmente se inician estos trabajos que van a llevarse seguramente algunos meses, pero esto va a permitir que para los próximos festejos de los 500 años, pues la cédula real ya esté totalmente arreglada, y esto créame, es una buena noticia. Como también es una buena noticia, amigos de Tepeaca Noticias, el hecho de que pues hayan finalmente, después de casi 30 horas de labor en la Inspectoría Auxiliar de San Mateo Parra, pues la Coordinación Nacional de Protección Civil, a través de Protección Civil del Estado, pues finalmente sofocaron el fuego en esta pues fuga de una toma clandestina que fue controlada de alguna manera. Esto últimamente, como se los hemos platicado mucho, amigos de Tepeaca Noticias, se ha dado mucho en esta situación. Ustedes saben muy bien que muchas veces personal de Petróleos Mexicanos, cuando vienen dándole un mantenimiento a los ductos de Pemex, algunos de ellos lamentablemente pues están ya deteriorados, están con algún tipo de conexión anómala, que son lo que nosotros denominamos las tomas clandestinas de combustible, y pues bien, ante esta situación lo que hacen es repararlo, pero para repararlo pues tienen que de alguna manera quitar el excedente de el remanente que ellos le llaman de gas, para posteriormente proceder a su reparación. Eso fue lo que pasó en la Inspectoría Auxiliar de San Mateo Parra el pasado jueves. Pues personal de Pemex ubicó estas dos tomas clandestinas, se procedieron a repararlas, pero para ello hubo necesidad de quemar este gas remanente, que prácticamente duraron 30 horas el tiempo que estuvo ardiendo, hasta que finalmente los cuerpos de seguridad coordinados por Seguridad Física de Pemex y también Ductos Pemex, que es otra área de la paraestatal, pues controlaron este fuego controlado. Esto fue controlado al filo de las 7:30 horas del pasado viernes, en la cual el personal de Ductos de Pemex, como les decía, todos los temas con Seguridad Física, pues sofocaron este fuego que se extendió prácticamente por 30 horas. Las labores de sofocación participaron alrededor de 40 elementos de diversos cuerpos de seguridad, quienes laboraron en la sofocación y control de la fuga con 2 motobombas, 1 retroexcavadora, 10 pipas de agua fueron necesitadas de 10.000 litros y 2 unidades móviles de protección civil municipal y estatal. También estuvieron presentes en estas actividades para controlar este fuego controlado elementos de la Guardia Nacional, Policía Municipal de Tepeaca, Policía Estatal, Gendarmería, así como Protección Civil Municipal y Estatal. Volvemos. La basura. La basura. La basura. La basura. La basura. Saco la basura cuando pasa el camión. Saco la basura cuando escucho esta canción. No la saco antes porque se hace montón. Tepeaca limpio hasta que pase el camión. La basura. La basura. Cuando escuches la campana es que ya llegó el camión. La basura hay que sacarla y que no se haga montón. Porque esta es tu ciudad, siempre limpia está mejor. Solo saca la basura si escuchas esta canción. La basura. Estamos de regreso nuevamente, amigos de Tepeaca Noticias, y déjenme platicarles algo que pasó el pasado jueves allá en el Palacio Municipal de Tepeaca, prácticamente aquí en el municipio, en la presidencia municipal. Pues bien, el Ayuntamiento de Tepeaca realizó un homenaje honoris causa al presidente municipal de Tepeaca, José Centeno Reyes. Como usted bien recordará, el pasado mes de enero, don José Centeno Reyes cumplió 100 años de edad, y de alguna manera
Esto fue una celebración grande que realizó el exmandatario, en el cual acudieron diversos personajes de la política, también empresarios y gente, familiares muy allegados a él. Pues bien, el municipio no se quiso quedar atrás y de alguna manera, a través del edil Sergio Salomón, pues la comuna de Tepeaca también le quiso organizar un homenaje a don José Centeno Reyes, y fue, créame, realmente un evento. Tepeaca Noticias tuvo la oportunidad de estar presente y fue un evento muy emotivo, muy conmovedor, si usted me permite la palabra, porque a final de cuentas se dio más que lo relevante de este tipo de eventos. Fue que en una mesa de diálogo que encabezó el edil Sergio Salomón y también el exdiputado federal Jesús Morales Flores, se dio una mesa de diálogo, una charla en la cual el presidente, de manera anecdótica, relató parte de los aspectos importantes de su vida. Y créame que esto de alguna manera fue ampliamente disfrutado por todos los asistentes. De alguna manera, el conocer de viva voz de una persona que, imagínese usted, vivió prácticamente todo el siglo XX y ahora está en estos albores del siglo XXI, viviendo también y conociendo y compartiendo sus experiencias, pues fue muy, muy, muy relevante, muy importante. Ante más de 300 asistentes que se dieron cita, les decía a todos ustedes, en el Salón Bicentenario, estaba lleno el Salón Bicentenario, y también el exdiputado federal don Jesús Morales Flores, quien es un amigo de mucho tiempo de don José Centeno Reyes y también del presidente municipal Sergio Salomón, así como la presidenta del DIF, Gabriela Bonilla Parada, pues el edil Sergio Salomón valoró mucho la labor, la figura de don José Centeno Reyes, de quien dijo por sus acciones y labor en favor del municipio, es un hombre que pues se ha mostrado que quiere y ama al municipio, y eso lo demostró en dos ocasiones en que fue presidente municipal. Sergio Salomón dijo, es un honor ser parte del homenaje a don José Centeno Reyes, tepeaquense distinguido, quien durante su trayectoria en el servicio público contribuyó significativamente al progreso de nuestra querida Tepeaca, destacó el alcalde. Por su parte, don Jesús Morales Flores, el exdiputado federal por Tepeaca, también destacó y hizo referencia a una anécdota en la que dijo que actualmente cualquier político de la región que aspire a algún cargo público, sea cual sea este cargo público, si quiere ese político que le vaya bien, pues antes que nada tiene que visitar a don José. Y él lo hizo como muestra propia, porque él decía que en su momento, cuando él quiso ser u ocupar algún cargo público, en el caso concreto de cuando fue diputado federal, antes que nada vino a Tepeaca y de alguna manera vino a visitarlo para que le diera el visto bueno y la aprobación de don José. Y algo que recalcó mucho don Jesús Morales Flores, dijo que él fue un gran presidente que no solo hizo labor en Tepeaca y en la región, sino que también, por lo menos en 10 años que vivió en Acatlán de Osorio, pues también ahí tuvo aspectos importantes y acciones relevantes que realizar, ya que dijo, es un hombre que impulsó el progreso, fue un motor de desarrollo, dijo don Jesús Morales Flores, y que por sugerencia del alcalde también él recordó que en su momento, cuando él fue diputado federal, él escuchó y el expresidente le sugirió que pues emprendiera acciones para lo que fueron acciones importantes durante su gestión, como fue la construcción de la unidad deportiva Cardenales, que como usted bien recordará, la primera parte de esta unidad deportiva fue gestionada precisamente por don Jesús Morales Flores, y también el exconvento franciscano. En compañía de hijos, familiares y amigos, el expresidente José Centeno Reyes agradeció las muestras de afecto y recordó aspectos relevantes de sus administraciones en los trienios 1963 y 66, y como presidente del Consejo en el año o en los años o en el año 1978-79. Les decía, en esta mesa de diálogo, José Centeno Reyes recordó que laboró él con los gobernadores Antonio Nava Castillo y Aarón Merino Fernández, con los cuales, o dentro de ese periodo, él pudo realizar la obra de introducción del agua potable en Tepeaca, la construcción del primer rastro municipal, la construcción del corral de consejo,
así como la realización de la estatua del general Miguel Negrete Novoa, que como usted bien recordará, como se lo hemos narrado también en Tepeaca Noticias, se hizo en los talleres de la Secretaría de Marina, se hizo en un momento dado, se tenía contemplado hacer nada más el busto, pero pues ante la iniciativa, el entusiasmo que se dio y con el apoyo de la Secretaría de Marina, pues se realizó toda la estatua completa, de la cual él fue presidente de ese consejo de la estatua de Miguel Negrete. También contribuyó en la construcción de aulas en la primaria Manuel Ávila Castillo y en la compra de terreno de la primaria Jesús Nieto Merino. Les agradezco mucho nos hayan acompañado. Yo ya no soy autoridad, pero como colofón, dice don Jesús, perdón, don José Centeno Reyes, yo me pongo a las órdenes del presidente para ayudarlo, y esto en clara referencia, él decía que en Tepeaca hace falta un rastro municipal, y pues don José, ni tardo ni perezoso, pues se apuntó para ayudar o pedirle al alcalde que realizara un rastro, y para lo cual él también se va a aportar su comisión especial para que se realice este importante inmueble, que es importante y es necesario en el municipio. Y pues bueno, qué bueno, amigo de Tepeaca Noticias, realmente nos dio mucho gusto ver este homenaje a don José Centeno Reyes. Y haciendo un paréntesis, amigo de Tepeaca Noticias, nosotros queremos agradecer mucho las palabras de don Jesús Morales Flores, que dirigió a este servidor. De manera particular, lo hemos dicho en más de una ocasión, don Jesús Morales Flores, y así lo avalan los datos, ha sido el mejor diputado federal que ha tenido Tepeaca. Solo para recordar, amigos de Tepeaca Noticias, durante su gestión de don Jesús Morales Flores, se construyó la carretera que va, o el tramo carretero que va de Santiago Acatlán a San Bartolomé Hueyapan. También se construyó el tramo carretero que va de la Junta Auxiliar de Hueyapan a Álvaro Obregón. Y también, entre otras cosas, se construyó lo que fue la cuarta etapa del drenaje sanitario en lo que son las comunidades de San Lorenzo Joya, San Lorencito y Tlayoatla. Es decir, tres comunidades fueron beneficiadas con la introducción del drenaje en la gestión de don Jesús Morales Flores. Y también él de alguna manera contribuyó en la realización de las carreteras que van de el CETI-151 a la vía del ferrocarril aquí en Tepeaca, y también de Tecali, prácticamente en una gran parte de Valsequillo, en esa carretera que conduce por donde van los jóvenes que van a la UAP. Pues para que algunos jóvenes lo sepan, la modernización de esa carretera se le debe en gran medida a don Jesús Morales Flores cuando era diputado federal por Tepeaca. También en su momento, don Jesús, como les decía a todos ustedes, gestionó lo que es la rehabilitación del exconvento franciscano y también lo que fue la primera etapa de la unidad deportiva Cardenales. Y también déjeme decirle que la gente que va a San Pedro La Joya, pues el tramo carretero que se hizo de Tepeaca a San Pedro La Joya, todo ese tramo también don Jesús lo realizó en una inversión de 70 millones de pesos. Y por si fuera poco, también déjeme decirle que él fue un pilar importante para la realización del tramo carretero Tepeaca-Tehuacán y Tepeaca-Zacatepec, para que algunas personas que se ufanan de ser buenos legisladores, tómelo en cuenta, señor Edgar Guzmán Valdés, esto, don Jesús Morales Flores, él lo hizo en su sexenio, y realmente usted como diputado federal debería de aprender un poquito más de lo que es hacer gestión en favor del distrito que lo eligió. Pero bueno, vamos a darle ya mejor un giro para que hacer corajes con diputados de mala muerte. Mejor platiquemos un poco de lo que fue ayer la celebración del Día de San Valentín. Y en Tepeaca, pues lamentablemente, como viene siendo el común denominador, amigos de Tepeaca Noticias, pues fue una celebración de alguna manera discreta. Lamentablemente, la crisis económica, la situación que está viviendo actualmente el país, pues de alguna manera contribuyó a que esta celebración presentara bajas ventas en negocios, establecimientos, florerías y restaurantes de Tepeaca. A lo mejor puede ser que también el hecho de que haya caído en día viernes, pues sí, de alguna manera mermó
mermó las posibilidades de que hubiera buenas ventas, pero bueno, a final de cuentas, desde tempranas horas, todas las personas, toda la gente, de alguna manera que quiso celebrar esta fecha, pues empezó a tener algo de actividad en sus diversos lugares, en algunas instituciones educativas, como usted recordará muy bien, pues el festejo del Día de la Candelaria no lo realizaron el pasado día 2 de febrero, sino que más bien algunas de ellas acordaron trasladarlo al día 14 de febrero, y ayer algunas escuelas de Tepeaca pues también se sumaron a esta celebración del Día del Amor y la Amistad, con una celebración que incluyó algún convivio y de alguna manera un intercambio de obsequio entre los jóvenes y niños que pues de alguna manera también celebraron esta fecha. Tepeaca Noticias realizó un recorrido por algunos lugares que de alguna manera fueron parte importante. En escuelas, como les decía a todos ustedes, se realizaron este tipo de convivios. En cambio, en los negocios, pues lamentablemente el movimiento fue bajo, no hubo mucha venta. Lamentablemente, a veces esta fecha se ha, de alguna manera, si usted me permite la palabra, se ha comercializado demasiado y ha perdido su esencia como tal. Y eso, de alguna manera, aunado a veces al abuso de algunas personas, pues ha contribuido a que las ventas de alguna manera hayan bajado. En el santuario del Santo Niño Doctor, también como en la parroquia del San Francisco, algunos fieles, pues fieles a la causa, pues acudieron a elevar oraciones en honor a San Valentín, esta fiesta que también tiene que ver con la fe católica y que recuerda a San Valentín en conmemoración a las buenas obras realizadas por el santo de Roma y que están relacionadas con el concepto universal del amor y de la amistad. Pues bien, amigos de Tepeaca Noticias, por hoy es todo. Les agradecemos su atención. Gracias por acompañarnos esta noche del sábado en esta emisión nocturna de Tepeaca Noticias. Les invitamos para que mañana nos acompañen a partir de las 11 de la mañana en la misa dominical del Santuario del Santo Niño Doctor, en el sexto prácticamente domingo del tiempo ordinario. Y ya prácticamente cada vez nos estamos acercando ya más al tiempo de Cuaresma y a todas esas festividades que les decíamos a todos ustedes van a llevarse a cabo el próximo 10 de abril, en la cual el Niño Doctor de Tepeaca va a participar en esa procesión de Viernes Santo en la ciudad de Puebla. Ya se acerca la Cuaresma y en Tepeaca también tiene un significado muy especial y en su momento les vamos a llevar todo lo relacionado con lo que tenga que ver con la visita del Santo Niño Doctor, con el programa de Cuaresma en Tepeaca, que seguramente va a renovar el presidente municipal Sergio Salomón, y también con todo aquello que tenga que ver con lo de la restauración de la cédula real. Sin más por el momento, les despedimos. Síganos en Facebook, Twitter, Instagram. Visiten nuestro canal de YouTube. Visiten el portal de Tepeaca Noticias. Recuerde, el único portal pues habilitado con la información al momento y al día, los 365 días del año. No nada más por momentos, sino todo el tiempo, desde hace más de 8 años. Nos vemos y seguimos siendo con ustedes la comunidad informativa más importante de Tepeaca. Hasta la próxima.